Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Pandora's Tower. En el último episodio rompimos un par de cadenas, creo recordar, si no estoy mal equivocado. Y hoy vamos a continuar, yo creo que vamos a poder romper otra cadena. Y quizás puede que lleguemos hasta el amo, no estoy seguro. Y me veis aquí montado porque tenemos que romper estas cosas de aquí, ¿vale? Y como veis tenemos que darle un par de veces con la cadena y se rompen fácil, así que no me preocupo. Para después poder saltar de una en otra. Pero antes tengo que ir a la puerta de esta de aquí abajo para poder romper más. Pero quiero comprobar primero, no vaya a ser que haya por aquí... Uy, casi me caigo. Antes que haya por aquí algo, ¿veis? Por ahí no puedo pasar, vale. Vamos a bajar hacia abajo. Bueno, vamos a bajar hacia arriba. Mira que lo digo veces, pero es que la verdad, yo creo que bajar hacia arriba es imposible. ¿Vosotros habéis probado alguna vez bajar hacia arriba? Yo no creo que se pudiera. Y vamos a meternos por esta puerta aquí. Chan, chan, chan. Aquí es donde estaba la cadena, si recordáis. Y como he salido y he entrado, pues han vuelto a aparecer mis amigos los bichos, hijos de perra. Ah, bueno, y he subido de nivel el arma otra vez. Así que... ¿Habéis visto que he matado al bicho de dos golpes? O sea, no tengo problema. Trozo de metal. Ah, trozo de metal es una alegría. Sirve para craftear un montón de cosas. Así que cuanto más tenga, mejor. Y aquí no hay ningún objeto. ¿Ves eso ahí arriba? Otra vez. Si se quita esta caca. Pues esto de aquí lo puedo romper. Vamos a romper. Ah. Y puedo estar montado aquí mientras voy rompiendo cosas. Así que vamos a montarnos en este. No, no vamos a montarnos en ese. Vamos a montarnos en el que venga de arriba. ¡Hostia puta! Equipo dañado, normal. Si me ha follado vivo, sea lo que sea, eso que no me he dado cuenta. Claro, sea lo que es, pero que no me he dado cuenta que estaba justo ahí, maldita sea. Qué mala suerte tengo. Vale, vamos a ver a montarnos hacia arriba y a ver si puedo coger una de estas aquí. Esta de aquí. Y... ¡Oh, justo! Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que lo estamos haciendo bien, amigos. Y... ¡Oh! Equipo dañado, objeto dañado. Normal, me ha petado, de hecho no me puedo mover. Ah, sí. Sí me puedo mover. Vale, en fin. Vamos a ver qué es todo el equipo que me ha roto. Porque probablemente me haya roto bastante. Me ha roto equipo. Me ha roto la piedra del vigor y la piedra de vigía. Es que se rompen siempre, tío. Y son cosas que me dan defensa que me gustaría tener, pero bueno. Y creo recordar que había una cosa de estas más. Pero para eso tengo que venirme a esta zona. Y hay aquí enemigos que no quiero que me maten. Por suerte solo hay uno. Bueno, rapidito. Y se va hacia abajo. Oh, what the fuck. Vale. Y a este lo vamos a matar. De hecho, este lo vamos a matar. Vale, vamos a ir rompiendo estas cosas aquí mientras. Y a este tengo que subir aquí arriba, creo. Vamos a... Vale, no, no quiero que vaya hacia abajo. Quiero que vaya hacia arriba. Y... nos montamos. Y creo que aquí arriba, si no recuerdo mal, hay otra cosa de estas. Creo... no sé, ¿esta de aquí? Esta de aquí. Rompemos, 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 rompemos. Todo lo que podamos rompemos. Y... nos soltan aquí. Uy... Vale, y... esto ahora lleva hacia abajo o algo, no sé. Vale, ahora nos lleva hacia abajo. Pues vamos a ir hacia abajo tranquilamente. Porque no sé... ¡Uy! Casi. No, vale, ya no hay nada más que romper. Esto no se rompe. Aquí hay un objeto, vamos a cogerlo. Un mercurio. El mercurio también sirve para craftear miles de cosas, así que es realmente útil. Tener cuantos más mejor. Y ya estamos aquí abajo. Yo diría que aquí no hay nada más. Pero vamos a probar... ah, espera, puede que sí. Hay un objeto. Vamos a subir aquí, con este de arriba. Con este no, con este de aquí. Con el agua de ninfa sirve para hacer medicinas y cosas así, ¿vale? Crafteando. Y subiendo por aquí, vale. Tenía toda la pinta de que iba a haber algo. De hecho, hay más. ¿A dónde estoy yendo? Cuarta planta, ¿eh? En fin, vale. Pues chachi. Y aquí tiene que haber un objeto o algo. ¿Y por qué está todo extraño? En plan... hay dinero. En plan, estas cosas de aquí, que no sé lo que son. ¡Ah! Este es el camino al amo. ¡Ah, este es el camino al amo! ¿Este es el camino al amo? ¿O camino a la cadena? No, esto es un camino a la cadena. No puedo abrirle, parece que está cerrado por el otro lado. Ah, eso es camino de la cadena o algo. No lo sé. Da igual, vamos a bajar. Por aquí tranquilamente. Y a ver si... puedo... ¡Hostia puta! Dios. He muerto. Casi. Me ha quitado casi toda la vida. Y no sé cómo no me ha dañado la mitad de los objetos. Lo bueno es que... lo bueno de eso es que creo que ahora ya funciona la cosa esta. Y al menos puedo ir ya hacia arriba. De aquí, y vamos más rápido. ¿Pero habéis visto lo que me ha quitado? Madre mía, menos mal que tengo medicinas y tal. Porque... pff. Ah, vale, que hay un enganchador ahí. Ser imbécil en el mundo. En esta, esta, vale. Tengo que ir a la siguiente de arriba. A Isabel. Muere mala pécora. ¡Muere mala pécora! ¡Mala pécora! Vale, y... ahí, ahora sí. Y ahora a ver si encuentro un enganche. Aquí... qué imbécil soy. Y yo casi me he suicidado por eso, en fin. Por no haberlo visto. Porque estoy más ciego que...
Sí, la gente ya me ha dicho que estoy bastante ciego, pero bueno. Y aquí... ¡Ah! Y cofre. Y por aquí hay zonas a la derecha y a la izquierda. Pero no puedo... Parece que no puedo ir. Ah, esta sí. Ah, vale, vale. Estas son las zonas en las que he ido antes y he ido rompiendo cositas. Vale, vamos a meternos por esta puerta. A ver, ¿qué hay? ¡Había un cofre! ¡Hay un cofre! Y es cristal divino. Con esto podemos volver a la ciudad en un chequeme. Vale, y ahora tengo que volver... Como ya he abierto todas las cosas esas que estaban tapándolas, puedo volver ahora a... abajo, a la torre. Y en teoría ya debería poder pasar por todos los lados. O sea, ahora, ahora lo vais a ver. Y... tenemos que bajar. Esta vez no me va a pasar lo mismo. Vamos a bajar tranquilamente porque no me quiero morir. La verdad es que no es algo que me haga especial ilusión. A vosotros hace especial ilusión, a mí no me apetece. Si me vuelvo a hacer otra caída de esas que ha sido de la hostia, no sé cómo sobrevive una persona normal, me muero. Me ha quitado toda la vida. Y no sé si me ha dañado el equipo, ¿no? En fin. Y... ¡uy! ¡Ah! Vale, back. Vale, no sé qué he hecho. Pero bueno, voy a seguir bajando aquí tranquilamente. No quiero morir. Y ahora lo subo. De hecho hay un objeto ahí, pero me da igual. Lo que quiero es subir. Subiendo voy, subiendo vengo. Por el camino yo me entretengo. Y ya está, me voy a callar, porque si no me van a pegar. En fin, y es aquí. Vale, es aquí. Hemos subido. Ay, alegría para el body. Podemos pasar por aquí, en fin. Por fin parece que estamos avanzando algo. Ya pensaba que se iba a quedar este episodio casi sin hacer nada. Menos quiero romper la última cadena. Vale. Subiendo por la escalera. Subiendo, subiendo. ¿Cómo era eso? No me acuerdo. Algo de los seis. Vamos, ven bichito, ven bichito. Gracias. Me gustan los saltos que pega Hermes, ¿no? Me parecen graciosos, no sé. Es cosa mía, pero bueno. Y vale, vamos a esperar porque... por eso. Porque me veía venir que se fuera a ir para atrás. Ay, puedo hacer engancharme a esas cosas. A la cosa esa blanca que veis. Pero no sé por qué, no... no sé qué hace, así que paso. Y... oh, vamos a subir más. Todavía me queda, como recordaréis y ya he dicho, queda una cadena, así que... vamos a ver a dónde me lleva esto. Al otro lado, qué guay. ¡Uy, uy, 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 uy! Sube, Aeron, sube, Aeron, sube. Aeron, Aeron. ¿Por qué no subes, Aeron? Gracias. Te ha costado, ¿eh? Un poquillo, mi arma. ¿Y aquí cómo subo? Así. ¿Y por dónde voy? Dios. Cada vez esto lo veo más complicado. Vamos a montarnos en esta de aquí. Probablemente sea así. Sí, vale. Y nos suelta aquí. Y podemos seguir avanzando subiendo para arriba. Vamos a romper este de camino. Una, dos y tres. Y subiendo, subiendo. Voy a esperarme porque se va a volver a meter otra vez para adentro. Malditas. Una puerta roja por las que sabéis que no puedo entrar. Aquí está el cofre que ya cogí antes. De aquí no sé qué hará, ahora lo veremos. Dios, es que la cámara a veces estampea que parece como si te fueras a caer, te fueras a morir o algo. Vale, esta puerta por la que no podemos entrar. Y aquí que nos tenemos que enganchar. ¿Esto por dónde vamos? A ver, voy a ver, quiero ver dónde estamos. Si estamos subiendo al otro lado, muy bien. ¿Y esto dónde me va a dejar? Ahí me tengo que enganchar aquí, supongo. Sí, sería lo suyo. Mira, aquí puedo hacer... ah, verdad, que esto se me había olvidado que se puede hacer. Si mantienes apretado el B, haces como un... vamos a acercarnos un poco. Hace que vaya todo más lento, lo veas más lento y haces una especie de zoom. Que obviamente pues te ayuda un poquillo cuando viene alguna cosa de estas. Si decide venir... ahí. Vale, muy bien. Montado, no me quiero soltar. No quiero caerme y morirme. No sería la primera vez. Y Dios, sí que da la vuelta esto a la mazmorra entera, ¿eh? Nada, pues la mazmorra está... parece que no, parece tontita cuando la compramos, pero la mazmorra está bien diseñada, ¿eh? A mí me gusta. No sé, todo este tema de tal está difícil, pero está gracioso. Vale. Creo... ah, no, vale, podía esperarme aquí de todas formas. Y yo creo que ya estoy llegando arriba del todo, pero arriba del todo tiene que estar el amo y me falta una cadena. Ah, vale, aquí está la cadena que me falta. Ah, no, aquí puedo volver para atrás. Ah, ya puedo subir arriba, ya no tengo que volver a hacer todo esto. Oh, qué bien, qué alegría, qué alborozo. Ahí hay la cadena. Vale, la cadena está para el otro lado, obviamente. Obviously. Y eso, ya puedo subir más tranquilamente. Más tranquilamente. Solamente hay un sitio. No quiero ir por donde está ese enemigo. Así que vamos a ir por el otro. ¡Uy! Así que vamos a ir por el otro lado. A ver qué encontramos. ¡Otro enemigo! ¡Uy, qué guapo eres! ¡Adiós! Ay, además este no tiene un martillo. Este tiene una cosa que te la mete por el culo y te dejará tonto. Vale. Y nos hemos metido al final por la puerta. Otro de eso. Y no solamente es otro de esto, sino que además la fuente no funciona. Porque esta fuente, ¿de qué es? ¿Esta fuente es solo de día o algo? No lo sé. O es que tengo que matar al bicho. Vamos a matar al bicho. Vamos a tirar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Hijo de perrilla! Vale, no hay que engancharlo del brazo, hay que engancharlo de la cabeza. De hecho, ahí te vas a quedar. Te he enganchado el brazo, imbécil. Y ahora te meto. Vale, no le meto nada. Así que vamos a tirar para arriba. Porque me está acojonando. De hecho, se me está acabando el... lo de Elena. Tengo que tener cuidadín. Y subiendo, subiendo por el camino. Yo me... otra vez no voy a cantar esa canción. Voy a pasar otra vez de los que te meten la espada por el culo. Y... y de ese también. ¿Qué hemos dicho que hay aquí? Nada, ¿no? Ahí no hay nada. Ah, sí, hay... una panacea rota, en fin. ¿Por qué están los objetos rotos? ¿Esto tiene pinta de ser el final? ¿Planta 5? ¿Pero cuántas plantas hay? Pero que tiene pinta de ser el final donde está el maestro. Y me falta una cadena. ¡Pero me falta una cadena! Ah, vale, planta cuarta. Vamos a bajar por la planta cuarta por aquí. Probablemente sea... ¡no! ¡Qué asco de vida! Bueno, cuando encuentre la puerta algo nuevo, ¿vale? Tiene que ser el... siguiendo el camino de la cadena. Nos vemos, ¿vale? Para no perder tiempo. Vale. Creo que es por aquí. Creo que es por esta zona, que por esta zona no he ido nunca. Que tiene varias cosillas. Por aquí puedo seguir subiendo. Vale, estoy casi seguro que es por aquí. Me he tirado media hora de las narices para hacer aquí. Mira, aquí encima tengo esto que puedo romperlo. Obviamente me faltaban cosas por hacer. ¡Ah, qué rabia! Y por eso me he tirado media hora dando vueltas, ¿sabes? Mira, por aquí puedo subir. ¿Puedo subir más? ¡Ey! De hecho puedo subir más. Ah, vale, aquí está. Vale, ya está en lo de la cadena. Dios, me he tirado media hora dando vueltas por la cosa esa que... por la torre del reloj... ah, vale, lo siento, es que he saltado, he movido el mando. Por la torre del reloj esa que estaba subiendo media hora para al final ser aquí. Por... ¡oh! ¡Ay, qué rabia tengo encima! ¡Madre mía! Por fin, la última cadena y voy a poder enfrentarme al boss. ¡Aleluya! Y habrá que algún objeto... no me quieren dar objeto. Vale. Y última cadena. Uno, dos, rota. Música de cadena rota. Y fiesta, ya puedo enfrentarme al boss. ¡Yuhu! ¡Oh, my dog! ¡Por fin! ¡Tedioso! Y bueno, ah, mira, un objeto ahora. Antes no estaba. ¿Qué es? Lingote abisal. Ah, eso está muy bien, es un objeto muy bueno. Y bueno, voy a dejar aquí el episodio. Punto de control. Voy a dejar aquí el episodio, ¿vale? Lo siguiente que vais a ver es yo justo delante de la puerta del boss. Voy a enfrentarme contra el boss. Voy a meterme en el menú para que no pase el tiempo. Voy a enfrentarme contra el boss. Y veremos lo de la animación de Elena y todas esas cosas que pasan, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Creo que va a quedar un episodio corto, aunque llevo media hora de grabación. Pero puede que queden 12 o 13 minutos. Pero bueno, es lo que pasa, lo siento. Que... nada más, ¿ok? Nos vemos en el siguiente episodio, donde nos enfrentaremos contra el boss. Sí, el siguiente episodio seguro que es súper emocionante. Y nada más, ¿vale? Así que... ¡bye!